Hey everyone, J.J. Cooper at the Baseball America Prospect Hive. Glad to be joined by Jason, Yankees outfielder Jason Dominguez. Jason, congratulations. Thank you. Not only here at the Futures game, but I think the youngest, definitely the earliest player as far as professional experience to ever be at the Futures game. Congratulations. What was it like to hear that you're headed to the Futures game? Primero, felicidades. Uno de los jugadores más jóvenes en llegar aquí, o sea, más temprano en tu edad. ¿Cómo se siente ser parte de este evento? En verdad, fue algo a mí, la primera vez que me lo dijeron, o sea, yo no me lo creía. O sea, como que apenas iba a empezar a jugar profesional y me dijeron que me habían invitado. O sea, fue algo para mí, o sea, no me lo creía en el momento. Ahora que yo me lo estoy creyendo que estoy aquí. It's something unbelievable. I'm barely starting out my professional career and I'm already going to the Futures game. Something that it was hard to believe, but here we are. Here you are. Good luck tomorrow. Thank you. So, I want to take you back first. I want to ask, like, do you remember the first home run that you ever hit as a kid? Vamos a recordar. ¿Te acuerdas el primer cuadrangular que pegaste en tu carrera? Uno que yo recuerdo, no estoy seguro si fue el primero, pero el primero que me recuerdo fue en Dominicana, un torneo se llamaba Mundialito, en Moca. Mi primer turno al bate, mi primer home run. I can't remember if it was the first one, but the first one that comes to mind, I was playing in a tournament called Mundialito in Moca, and that was the first home run that I remember. But was it inside the park, or did you clear that? ¿La sacaste del parque o fue dentro del terreno? No, no la saqué del parque. No, 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 no. When was the time that you realized that you had a chance to be a pro baseball player? Everyone has the dream of being a pro baseball player, but you realize you got a chance to really actually do it. Todo el mundo tiene el sueño de ser un jugador profesional. ¿A qué edad fue que tú dijiste, es cierto que yo sí puedo ser un pelotero profesional? Bueno, o sea, yo he jugado toda mi vida desde siempre. A la edad de 10 años, ya como que, o sea, yo veía como, más o menos como la gente hablaba y eso, ya yo tenía una idea. Pero a la edad que yo realmente sí pensé que ya tenía un chance verdadero, fue a los 12, 13 años. I played baseball my whole life, but around 10 years old, I heard whispers about the potential and what I could be. But at 12 is when I really saw the potential, the projection come to light. Were you always an outfielder? Or did you pitch? Or what, what growing up was it? Catcher. Siempre outfield o pichaba. ¿Qué otra posición jugaba? O sea, yo jugaba otra posición, catcher. I was also a catcher. Okay. Do you think you still could you still catch? Puede que echar todavía. Yeah. Do you remember what was the first time that someone asked you for your autograph? ¿Te acuerdas la primera vez que te pidieron un autógrafo? Sí, fue la primera vez que yo vine a Tampa, el primer día que fui a practicar. Fue la primera vez que me pidieron un autógrafo. ¿Y qué año fue eso? Fue 2020, empezando. ¿Y qué edad tú tenías? 16 para 17. Okay. So I was 16 years old. The first time I visited Tampa, first practice, is when I was asked for my autograph. Did you have to work on your signature, or did you have a pretty good one right away? ¿Ya tenía tu firma ready? Sí, sí. Antes de firmar, yo trabajé. Before I signed, I had it ready to go. Growing up, what player did you want to be like? What was your favorite player growing up? Cuando era joven, ¿cuál era tu pelotero favorito? ¿Quién era tu ídolo que tú querías? Cuando era joven, un pelotero que yo veía mucho, que me gustaba verlo jugar, era Carlos González. ¿Y por qué? O sea, me gustaba la manera en que él jugaba, su swing. Sabes que los dominicanos nos gusta mucho el flow, o sea, me gustaba verlo. One of the players I remember following was Carlos González. I love the way he played the game, especially his swing. You know, we like the style points on the baseball players, and he had it. So, kind of with that, like, I mean, now you're a pro baseball player. First year basically, to get to play in games that count. What has that been like? Has it been like you expected, or how has it been different than you expected? Ahora tú eres un pelotero profesional. Este es tu primer año jugando en juegos profesionales. ¿Cómo ha sido la experiencia y es diferente de lo que tú esperabas? O sea, totalmente diferente a lo que yo había visto. O sea, en Dominicana se juega béisbol, se juega pelota, pero se juega. Ya aquí un nivel obviamente más profesional, con más fundamento. O sea, totalmente diferente la experiencia a lo que yo conocí. Completely different. In Dominican Republic, we play baseball, but this is a different level.
the fundamentals are where they need to be, and I'm playing with better players, so it's a different experience. Well, speaking of that, who's the toughest pitcher that you've had to face? Hablando de eso, ¿quién ha sido el pitcher más difícil que te has enfrentado? El pitcher más difícil que me he enfrentado, yo diría que Severino, pero realmente es difícil batearlo, pero a la misma vez tú como que te sientes cómodo sabiendo que tú lo estás bateando en grande liga, o sea, alguien con un excelente nivel. Yo te diría que sería más difícil batearle a un liga menor primer año que tire 98. Sería más difícil que batearle a Severino, pero o sea, obviamente yo me sentí cómodo bateándole, pero no fue fácil. I'd say Luis Severino, right? It's a little comforting that you're facing a big leaguer, right? But at the same time, you think about facing a minor leaguer throwing 98 without really having a clue. So it's a little different, but I'd say Luis Severino, even though I felt... That's the great thing with major leaguers. They throw 98, but you don't have to worry that they're going to hit you in the head. Ellos tiran 98, pero tú sabes que estás seguro. Last one. So when you get called up to the big leagues, when you go to La Grande Liga, what will it be like? Who will be the first person that you call when you find out? Cuando te llamen y te digan, te vamos a subir a Grande Liga. ¿Cómo va a ser esa experiencia y a quién va a ser la primera persona que tú vas a llamar? O sea, la experiencia ya la conocemos, sabemos que esto lo, o sea, es lo que queremos. Nosotros trabajamos para algún día llegar ahí. Pero, o sea, definitivamente la primera persona que yo llamaría sería mi padre y mi madre. I mean, this is what we work for, so the experience, I bet, is going to be unbelievable. But without a doubt, the first person I'm calling is my mom and my dad. What was it like to tell them that you're going to the Futures game? They couldn't have expected that, I mean. ¿Cómo fue cuando tú le dijiste que iba para el juego de Futura Estrella? Porque me imagino que no se lo esperaba. O sea, ellos finalmente no se lo esperaron. Mi padre es el que se siente más feliz porque, o sea, mi padre, desde antes de yo nacer, él quería que yo fuera pelotero. O sea, y él puede venir, él viene, puede venir y ver el juego como, o sea, un sueño cumplido para él. Se sintió muy feliz. My dad was extremely excited. Before I was born, he wanted me to be a big leaguer. So he's the one that's going to be most excited and he's going to be able to come out and see me play. Well, it's going to be fun to watch you tomorrow. So good luck tomorrow. Good luck. Thank you. Thank you. That's Jason Dominguez here on the Baseball America Prospect Head.